Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en el presente les quiero hablar sobre René Quinton. René Quinton nació el 15 de diciembre de 1866 en Chaumont-en-Brie y murió el 9 de julio de 1925 en Grasse. Era un naturalista, fisiólogo y biólogo francés. Autodidacta, desarrolló una teoría sobre el origen y la naturaleza marina de los organismos vivos. Fue muy popular en su vida y su trabajo fue desafiado rápidamente por los avances en biología. Me he detenido en la palabra autodidacta porque esto es falso. Él no era autodidacta, ya lo vamos a ver más adelante. René Quinton estudió en Lycée Chaptal en París, donde aprobó la licenciatura en Ciencias y Literatura. Es decir, si estudió en el Lycée Chaptal de París, no es autodidacta, empezando por allí. Pero es posible que Wikipedia tenga algún tipo de interés en desacreditar a René Quinton. Pero supongamos que eso no es así, que es un error. Pues bien, estudió literatura y ciencias en el Lycée Chaptal. Aunque su padre lo veía como un doctor en medicinas y politécnico, él prefirió dedicarse en un principio a la literatura, donde escribió muchísimas novelas y obras de teatro. Pero en 1895, observando una víbora, se le surge la primera teoría de los organismos vivos y se convierte en la ley de la constancia térmica. Quinton continuó su estudio en biología adoptando un conjunto de décadas antes de que Claude de vida. Su hipótesis es que el sumergido a las células es idéntico al líquido marino original, es decir, que nuestra sangre es agua de mar. Esta teoría, sin duda, es la más importante de su obra y tendrá en su tiempo una considerable repercusión terapéutica, filosófica, política en Francia y en el extranjero. Fue tanta la popularidad de René Quinton que durante su funeral vino tanta gente que fue como un funeral de Estado, como si se hubiese muerto un presidente, debido a que él salvó a muchísimas personas con su milagrosa solución isotónica de agua de mar diluida, la cual inyectó a muchísimos pacientes. Pues se ha descubierto que el agua de mar no solamente es un plasma sanguíneo, un superalimento, sino que es antibiótico, antiinflamatorio y cura cualquier tipo de enfermedades. Pues en... cuando una persona tiene su torrente sanguíneo alcalino, de una manera alcalina, no hay infección que pueda atacarle. Pero bueno, bien, vamos a seguir adelante con el tema de René Quinton. Aparte de las investigaciones científicas de René Quinton, él se dedicó en Francia a la aeronáutica y fue uno de los fundadores y presidente de la National Air League, y donde se reunían grandes personalidades como Henri Deutsch de la Meurthe, Paul Penlavé y Ernest Archedacon. Y su pasión por el tema lo llevó a aumentar la conciencia pública y convertir figuras industriales y políticas en el sueño aéreo. En 1914, René Quinton tenía 48 años y fue capitán de la Reserva de la Artillería. Se moviliza a partir de ese mes de agosto. Durante 4 años su trabajo se anuló. Fue ascendido a líder del escuadrón y luego teniente coronel de la Artillería de Reserva. Pero René Quinton, durante su trabajo en la Reserva, curó muchísimas personas heridas de la guerra con su, como les decía, con su solución isotónica, agua de mar diluida, y con ella le inyectaba a los pacientes, lo cual los curaba. El trabajo de René Quinton, cuyo éxito fue deslumbrante en su vida, cayó rápidamente en un relativo olvido. Cayó relativamente en un
relativo olvido. Es muy casual, ¿no? Que las grandes investigaciones, los grandes inventos y las grandes obras de estas mentes del pasado hayan caído en el olvido durante más de 100 años. Su método terapéutico sigue siendo ampliamente practicado en Francia y en el extranjero, como medicamentos no convencionales. Lo llaman no convencionales debido a que no aceptan de que el agua de mar, o no se ocultan de que el agua de mar es fuente de vida, de salud. Él introdujo la teoría marina. Decía, la célula vive en el organismo animal como en el pez en el agua. Está en un verdadero acuario dentro de su cuerpo. Pero cuando las obras de Quinton completaron las de Claude Bernard, demostrando la naturaleza de que este ambiente interior, demostrando que era literalmente agua de mar, que este acuario era, por lo tanto, un acuario marino, donde continuar vivir, bajar las condiciones de los orígenes, pues, René Quinton descubrió a través del ambiente interno, es decir, todos los componentes del fluido tienden en su composición química y enfoque biológico a la del agua de mar en la que apareció la vida. Por lo tanto, existe una constante de esta composición a través de las edades que podría reflejar la naturaleza óptima de este líquido marino para la máxima actividad celular. René Quinton prefirió el término medio milieu al de milieu interior. Pero hay un escritor francés también llamado André Maé, que vivió durante esa época, escribió un libro el cual nos revela o nos da todos los tips sobre los descubrimientos de René Quinton, y se llama El secreto de nuestros orígenes. Yo le voy a dejar en el video el link para que usted lo baje en archivo PDF y lea el libro de André Maé, El plasma de Quinton, El secreto de nuestros orígenes, El agua de mar, nuestro medio interno. Le voy a dar el link para que lo lea por capítulo y saque sus propias conclusiones y vea de que se nos ha ocultado una revolución en la salud, un descubrimiento tan maravilloso que han tenido oculto y que, como todos sabemos, por los medios de comunicación, por la televisión, por los medios impresos, jamás van a salir a hablar de estas investigaciones y descubrimientos como lo que hizo René Quinton. Así que les sugiero leer el libro, le voy a dar el link para que lo bajen, está en español. Déjenme sus comentarios, denle un like arriba si le ha gustado este pequeño video. Suscríbase a mi canal si no lo ha hecho y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.